Hola. Hola, qué pena. Qué pena que nuestra conexión se perdió. Pero bueno, estábamos en que nos estabas contando tu experiencia en todo este tratado a ti, esta situación. Sí. Pues yo no sé hasta dónde me escuchaste porque yo me quedé hablando, pero entonces no sé. No, cuéntanos un poco otra vez como también escuché que si has logrado pues darte el espacio para aprender, sobre todo también para alimentar el intelecto también, por llamarlo de algún modo, pero también quisiera que nos explicaras como ese otro lado que ha pasado, y también no solo el otro lado un poco lo negativo, sino también esos otros aspectos de tu experiencia en la cuarentena. Sí, pues lo que decía era como, lo que estaba diciendo era como permitirse también como ese error sin darte tanto palo. Como que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, a buscar la perfección, pero entonces también cómo podemos, por las circunstancias que estamos, ¿sí? Que no estamos en los lugares ideales, no nos sentimos bien, simplemente como que buscar y decir, ¿cómo podemos aprovechar eso para tener una experiencia positiva? Y también creo que lo último que dije fue como, o sea, el arte nos ayuda ahorita tanto que uno como artista también se debe ayudar a uno mismo. Entonces, como que también no es solamente dar, dar y dar, sino también dar de lo, o sea, recibir de lo que uno da. Entonces ha sido como chévere, como esa mentalidad. Bueno, yo sí me quedé con una pregunta y era, ¿qué ha sido la cocina, la repostería para ti en este tiempo? Pues para los que no saben, pues ha sido algo muy chévere porque pues en mi familia a todos nos gusta cocinar. Y pues como estábamos también, lo que te decía, estábamos aprendiendo de muchas cosas, entonces yo dije como, bueno, que es algo que no hayas hecho hace mucho. Entonces yo digo como, listo, yo siempre cocino cosas de sal. ¿Cuándo hago cosas de dulce, no? Entonces me puse un día. Y pues como de medio broma, me puse y puse como la lista de los ingredientes, tomé una foto y me le pregunté como hacia mi historia como, ¿qué estoy haciendo hoy yo? Y como que la gente empezó a adivinar, no sé qué, y como que puse fotos como del proceso. Y ese día estaba haciendo, creo que eran churros. Y pues, así listo, lo hice súper bien y todo el mundo como, ay, qué chévere, tata. Y a la semana fue como, ¿cuándo vas a hacer más cosas? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo te trata? Entonces como que dije como, oye, qué chévere, sí, debería ponerme a hacer más de eso. Entonces como que hace, no te puedo decir, creo que ya son 20 semanas. Tengo que mirar Wow. cuántas recetas he hecho, pues cada semana he hecho algo diferente. Exitosamente no he quemado nada o algo así terrible me ha pasado. Entonces como que creo que me ha ido bien. Ha sido súper chévere porque pues como que me ha mantenido ocupado en un proyecto que no sea solamente de danza y pues también la comida es algo que ayuda un montón al humor y ha sido algo como muy chévere como para desestresarte. Ha sido súper chévere pues cocinar y compartir esos momentos con mi familia. Entonces pues sí, esta pregunta pues me ha dado mucha risa. Y pues para los que quieren ver, en mi página en Instagram, ahí los highlights, tengo pues ya todos los posts que ya he terminado. Entonces ahí pueden mirar, comentar, sugerencias también se aceptan. Y queden pendientes qué es lo que estoy Súper. haciendo este domingo. Estoy súper pendiente. Bueno, ya un poco para terminar, quiero también recordarles que ya posteé en mi perfil del espacio de Kinetic Shaking Talk. Y bueno, ¿hay algún consejo o algo que quisieras decir como a alguien que tenga esta pregunta por la danza, pero aún sienta como que hay cosas o está esperando algo o alguien que le dé ese mensaje? Sí, lo voy a hacer. Un consejo. Pues yo creo que, o sea, lo que es volviendo a lo que estábamos hablando en la primera parte, ¿no? De uno decir como qué es lo que yo merezco, también uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero?
¿sí? Entonces, pues si eso es lo que tú quieres y como que no has encontrado la motivación, te acabo de dar la respuesta, busca esa motivación. Sí, hay cosas que nos hacen sentir súper bien y hay otras que no. Entonces, busca que sea algo que, en donde te puedas sentir bien, tanto contigo mismo, en el espacio. Sí, todo es difícil, entonces no quiere decir que entonces, ah, fue difícil, entonces no me sentí bien. Pero pues buscando ese balance y hacerte esas preguntas y decir, eso es lo que yo quiero para mí, pensar a futuro, ¿no? Quizás no es que te vengas a hacer un plan de aquí a 5 años, pero decir como yo me veo haciendo esto a largo plazo, sí o no, porque también no está mal cambiar de opinión, sí, para mí esta es mi respuesta y la viví por una semana al full, ¿sí? Esta fue como mi verdad. Y si mañana quiero cambiar de opinión, ve por eso, ¿sí? Porque pues creo que muchas veces nos da y me da, ¿sí? Como miedo a admitir que si ya no te gusta algo, lo vas a dejar de hacer simplemente porque lo llevas haciendo mucho tiempo, porque tienes el talento y eso. Como que somos seres de cambio. Entonces, pues trata de pensar en eso. O sea, no te des tan duro y más bien piensa bien lo que quieres. Y más ahorita que tienes el tiempo, pues tuvimos el tiempo, ya estamos volviendo a diferentes tipos de normalidad, Súper. pues con esto de la pandemia, pero pues igual yo creo que hemos aprendido. Sí. Y si no te has cuestionado eso, pues entonces comiénzatelo a cuestionar ahora para que después no sea demasiado tarde. Yo creo que no, nunca es un mal momento para hacerse esas preguntas. Exactamente. Sí, correcto. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por abrir tu experiencia, un poquito de tu experiencia de vida, por compartir conmigo esta charla. Muchísimas gracias por Quiero la que invitación. sí, por supuesto. Y bueno, también quiero que estén todos pendientes este 18 de octubre. Nuestro invitado va a ser parte de este espacio, maestro Pedro Ruiz. Sí, entonces para los que no saben mucho bien sobre pues esta Y también propuesta. voy a hacer un poco aquí mi cuña. Sí. No, dilo, dilo, dilo. No, pues para los que no No, sepan mucho continúe, sobre continúe, continúe. esta propuesta, pues de Kinetic Chain trata de buscar pues artistas que hablen español, tratar de como conectar lo que estaban comentando el próximo 18 de octubre. Yo voy a estar leyendo una entrevista a un maestro de Estados Unidos que se llama Pedro Ruiz. Él es una persona también con una trayectoria increíble y no puedo esperar a hacerle esta entrevista, hacerle muchas preguntas que tengo y para que él también nos pueda compartir la experiencia. Ahora te doy la palabra. Sí, no, yo solo quería decir que quienes puedan ir a mí, el link en mi biografía, plataforma donde estoy recaudando fondos para realizar un viaje, program con el State Ballet of Georgia al otro lado del océano en y bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Nuevamente gracias a ti, Miguel, que sea que sea. Muchas Chao, gracias, chao. Miguel.